Benvinguts i benvingudes a una nova edició de En Bones Mans, un espai en el que parlem d'una de les etapes més boniques però també més complicades de la vida, la criança. I com l'actualitat mana, en este nou programa anem a parlar especialment del Covid-19, com afecta els nostres xiquets i les mesures que hem de prendre a partir d'ara. Per això comptarem amb la col·laboració del Departament de Salut de Gandia i l'Ajuntament. No se'n vagin, que comencem. En Bones Mans tenim el plaer de comptar amb la col·laboració del Departament de Salut de Gandia. Avui tenim amb nosaltres el doctor José Miguel Sequí, que ens contarà com han viscut aquesta pandèmia i com hem d'actuar a partir d'ara en aquesta primera fase del desconfinament. Moltes gràcies per atendre'ns. Vosaltres. Per fi ens retrobem, encara que siga a la distància. Sí, sí, un poco más diferente que la otra vez. Molt bé, bueno, ja estem en la primera fase de desconfinament. Podem dir que la situació està controlada, si a Gandia? No, no, vamos a ver, la situación, el virus lo vamos a tener circulando durante mucho tiempo. O sea, controlado no está. En Gandía se han hecho las cosas bien y por lo tanto no hemos estado desbordados, que es otro tipo de concepto, ¿vale? O sea, pero de ahí a pensar que el virus va a desaparecer y que va a ser rarísimo que alguien se contagie, media un océano. Es mentira, el virus va hasta ahí, es fácil de contagiar. Y si nos descuidamos, va a volver a rebrotar. Y eso sería terrorífico. Sembla que, per sort, els xiquets no s'afecte molt, ¿no? ¿Per què és això? Pues la verdad es que es un punto de discusión muy interesante, porque hay estudios que demuestran que los niños se infectan igual que los adultos, pero lo que está claro es que pasan una enfermedad mucho más leve, ¿vale? Y eso ha hecho que normalmente estén infradiagnosticados, porque la verdad es que si la mayoría lo pasan como asintomáticos o lo pasan como un catarro banal, de los que ellos pasan 200.000 todos los años, pues evidentemente no se le van a hacer las pruebas, y más en situación de complicación de pruebas y de que hubieran escasez y todo eso. Entonces, la gran mayoría de países ha hecho pocas pruebas en niños porque han habido pocos niños graves. Entonces, realmente no sabemos la incidencia real de la enfermedad en niños. Se necesitan estudios serológicos muy amplios de toda la población para saber el corte de cuántos niños lo han pasado y a lo mejor ni se han enterado, ¿vale? Esa es una. ¿Por qué tienen la enfermedad más leve? Pues probablemente es una combinación de factores, porque ellos tienen un sistema inmune innato mucho más potente que el del adulto. El del adulto, digamos que vamos perdiendo facultades con la edad, los niños no. Y luego, además, tienen un sistema inmune que está bastante estimulado, porque como siempre están pues cogiendo infecciones, sobre todo en los primeros 5 años de la vida, su sistema inmune, digamos, que estaría como un poco más entrenado. Y hay artículos que están en torno a eso. Hay otros artículos, por ejemplo, que dicen también que no todos los enfermos de coronavirus contagian igual. Y parece que los enfermos más graves podrían ser más contagiantes. Y entonces, claro, como los niños son poco graves, pues en teoría serían poco contagiantes, ¿vale? Entonces, es una de las discusiones que hay, sobre todo ahora, pues en la idea de si volver al colegio o no volver al colegio y tal, porque claro, si los niños lo pasan poco, lo pasan leve y no son contagiantes, pues se puede uno ir al colegio con garantía, pero si los niños se van a contagiar igual, van a poder transmitir igual, pues los niños en ese aspecto, cuando se arraciman, son una bomba de relojería, lo tenemos comprobado con la gripe. Al principio sí que se va a decir que eran muy contagiantes, ¿no? Muy contagiantes creo que nadie lo ha dicho, ¿vale? Hasta ahora estamos en que se contagian igual y transmiten igual, o se contagian más o menos parecido, incluso menos, y transmiten menos porque su enfermedad es más leve, ¿vale? La discussió científica ara mateix està en ese punt. El que sí ha aparegut fa unes poques setmanes és una alerta respecte a un nou símptoma relacionat amb la malaltia de Kawasaki. ¿Es podria explicar en què consisteix i si afecta realment als xiquets i xiquetes? Sí, bueno, eso realmente era una nota interna de la Sociedad Española de Pediatría para alertar, digamos, a los pediatras que estuviéramos un poquito al tanto de cuadros clínicos compatibles, porque
tanto el shock séptico, tóxico, como la enfermedad de Kawasaki son enfermedades muy raras. Entonces, claro, si no estás alerta, pues puedes no diagnosticarlas, ¿vale? Todo parte de una serie de casos acumulados que observaron en Inglaterra, ¿vale? En el cual eran manifestaciones raras de una enfermedad que se habían agrupado en número en un espacio corto de tiempo y coincidiendo con la epidemia de COVID. Entonces, claro, es la tentación es decir, bueno, pues deben tener alguna relación. Pero esa relación todavía no se ha demostrado, porque había niños que tenían el cuadro y tenían COVID positivo, otros que tenían COVID negativo, y otros que tenían anticuerpos y otros que no. Entonces, realmente la relación directa no se ha manifestado. Pero tiene un fondo fisiopatológico que nos podría explicar a lo mejor por qué la relación, ¿vale? Porque lo peor de la enfermedad de coronavirus que estamos pasando no es tanto la infección por el virus, sino la tormenta inmunológica que produce, que desregula el sistema inmune y produce una tormenta de citoquinas. Las citoquinas son unas sustancias que son inflamatorias y cuando hay un exceso brutal no controlado, pues te va a inflamar todo. Te va a inflamar el pulmón, te va a inflamar el corazón, te va a inflamar y también te va a inflamar los pequeños vasos sanguíneos. Y el Kawasaki realmente es una inflamación, es un patrón inflamatorio de pequeños vasos. Entonces, por ahí se podría ligar, aunque realmente pues es una manifestación rara. Y nosotros lo hemos visto aquí, por ejemplo, en Gandía, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Pues como está todo el mundo alerta, se están recogiendo, digamos, cada vez más casos de ese tipo de aspecto de enfermedad y en un futuro pues podremos saber si el COVID tiene algo que ver o no, ¿vale? Pero en este momento no se puede decir que la relación directa esté demostrada, ¿vale? Entonces estamos en un periodo, digamos, de alerta, de estar un poquito al tanto, y tiene su base, pero habrá que demostrarla. Es que en este momento la cantidad de artículos que salen por día es tremenda. O sea, si te pasaras todo el día leyendo y toda la noche, probablemente no harías acopio de toda la información que se está recogiendo. Y este virus nos está enseñando muchísimo, y la comunidad científica se ha volcado en bloque, en masa, a dar información sobre un tipo de enfermedad que nosotros no conocíamos y que todos los trastornos secundarios a la enfermedad vírica no eran muy frecuentes en los médicos, en la patología médica. Entonces, al final nos estamos teniendo que replantear muchas cosas. No sé si a Gandía han tingut algún cas de pediàtric, d'algun xiquet o xiqueta que ha tingut el coronavirus. No. Hemos tenido niños ingresados en principio con sospecha de, pero confirmados no ha habido ninguno. I ara comencem una nova etapa i podem ja retrobar-nos en les famílies, anar a prendre alguna coseta a un bar, però encara hi ha famílies que, clar, tenen un poc de por. És realment segur? Quines mesures hem de prendre? Hombre, tenemos que tener muchas medidas de control. Es decir, la mascarilla es obligatoria, porque la mascarilla, en función del tipo de mascarilla, te va a proteger de lo que tú te puedes contagiar y de lo que tú puedes contagiar. Pero es que cualquier mascarilla que evite que tú contagies, ya estás haciendo un papel muy importante, porque gran parte de los contagiados han sido asintomáticos. Entonces, al final, tú sin querer estás contaminando el entorno en el que te mueves. Y eso va a ser perjudicial para otras personas. Entonces, la mascarilla yo creo que es obligatoria. En niños es un poco problemática porque tú no puedes poner mascarilla en niños muy pequeños, ¿vale? Porque no saben respirar. Entonces, ahí lo ideal es poner pantallas. Pantallas de estas de porque además a los niños les disfrazas así, parece que sean un astronauta y todo eso, y a lo mejor sí que les atrae. Y por lo menos si tosen o lo que sea, no va directamente al medio, ¿vale? Entonces, esa medida de protección yo creo que es importantísima. El tema de los guantes, realmente si tú te lavas bien las manos, llevas tu gel hidroalcohólico, pues en realidad sería lo mismo llevar guantes que no llevar guantes. O sea que al final tampoco es que te vaya a hacer una protección extra, ¿vale? Y el tema del espacio también es fundamental, porque es verdad que los aerosoles, que son gotitas muy, 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 muy pequeñas que podemos producir, pero en poca cantidad cuando estamos tosiendo y todo eso, sí que permanece en el aire un poquito más de tiempo, pero la gran cantidad de gotas que nosotros expulsamos en el plazo de un metro y medio van a caer al suelo.
Entonces, al final, distancia y mascarilla, sí o sí. Lavado, higiene de manos, de pies, por ejemplo, poner pues los felpudos, por ejemplo, ponerle lejía cuando, y así cuando entras en casa te limpia los zapatos y todo, deja los zapatos en la entrada. Medidas de, digamos, de sentido común, vamos a tener que seguir manteniéndolas durante un montón de tiempo. Que esta pandemia no va a mejorar hasta que tengamos o mucha población inmunizada, que es decir, que mucha población haya pasado la enfermedad, y estamos hablando de un 80% para tener una inmunidad importante, o sea que nos queda mucho todavía, porque ahora habrá un 10%, o sea que es muy poquito, o eso, o sacan una vacuna efectiva que realmente nos dé una inmunidad duradera, o por lo menos una inmunidad efectiva, pues aunque sea anual, lo que haríamos con la gripe, ¿vale? Pero bueno, nos vacunaríamos todos los años y por lo menos no tendríamos este desastre. No se sabe, ¿no?, encara, pero ¿a cuán podría estar esa vacuna? Hombre, si estuviera dentro de un año, ya se habría hecho un logro brutal, ¿vale? Porque una vacuna normalmente necesita unos 5 años para desarrollarse. Tiene que quemar una serie de etapas para garantizar su seguridad y comprobar su efectividad y luego mirar a largo plazo a ver cómo va. Porque claro, si tú pones una vacuna ahora, pero te va a durar 2 meses, pues no te va a servir. Pero claro, si tú pones una vacuna y no tienes 4 o 5 años de efecto, no sabes si dura 4 o 5 años. ¿Vale? Entonces, quiero decir, los desarrollos de vacunas siempre son muy, muy, muy largos. Pero yo creo que dada la necesidad mundial que hay, pues se van a cortar los plazos. Yo estuve en un webinar hace poco que comentaban que es la primera vez que se están desarrollando un montón de vacunas, porque hay distintos enfoques, con distintas fases todas a la vez. Es decir, una vez pasan, digamos, la exploración animal, a partir de ahí ya voluntarios, luego serologías, luego ya... Es decir, todo lo que se hacía antes en 2 años, ahora mismo se va a hacer en 1 año. Entonces yo calculo que en 1 año sí que tendremos alguna opción. Hay dos candidatos que tienen mucha potencia, que uno es el utilizar el mismo virus vivo atenuado, que eso se hace con muchas vacunas y son muy efectivas, la del sarampión, la rubeola, todas esas son muy efectivas de esa línea, y la otra sería coger alguna partícula del virus que fuera muy significativa, que en este momento se está estudiando los spikes, las púas que tiene, porque él se engancha a la célula por ahí y ahí por ahí penetra. Entonces eso en principio sería muy útil para el sistema inmune para reconocerlo, ¿vale? Porque si tú tienes un bicho desconocido que tiene puntas y tú reconoces las puntas, pues ya sabes que ese bicho es un coronavirus y vas a ir a por él. Yo creo que esos dos enfoques de vacuna serán los primeros que tienen visos de ser útiles. Si ya queda una cosa clara en esta pandemia es la importancia, ¿no?, de las vacunas. Sí, claro. Si algo ha dejado claro esta pandemia es la importancia de las vacunas, ¿vale? Porque hasta ahora había gente que discutía la utilidad de las vacunas o no, si eran mejores o peores, pero eso se basaba en que nos habíamos olvidado de las enfermedades que preveníamos con las vacunas. Entonces, como no las ves, pues no ves la necesidad de hacerlo. Es decir, ¿quién se acuerda de rubeola? Rubeola hay poca. ¿Quién se acuerda de la viruela? Que no existe. Es decir, ¿quién se acuerda de, yo qué sé, de todas las enfermedades que estamos, meningitis, por ejemplo, que antes teníamos muchas, los médicos que ya peinamos canas? Lo que más nos asustaba era que viniera un niño con fiebre, sin foco, en una urgencia y no saber si iba a ser una meningitis. Y ahora se lo tienes que explicar a los residentes, porque los residentes no piensan en una meningitis cuando ven a un niño con fiebre. ¿Vale? Pues todo eso ha desaparecido gracias a las vacunas. Y la reticencia que había para vacunas ahora ha quedado demostrada que no tiene ningún sentido, porque la única cosa que nos va a librar de este virus es la vacuna. ¿Vale? Y eso lo que te está diciendo es que la única forma de librarse de una enfermedad es utilizar una vacuna que elimine al bicho gracias a tu propio sistema de defensa. Porque tú no estás utilizando un antibiótico que lo mata. Estás diciéndole a tu sistema inmune, te enseño el bicho para que cuando entre sepas que te lo tienes que matar. Y esa es la mejor forma de prevenir una enfermedad y de solucionarla. Es la única realmente. ¿Vale? Entonces, yo creo que todos los movimientos antivacunas en este momento no tienen ningún sentido y se han visto en este momento que no era una dirección que se basaba más en que hay inmunidad de grupo y por lo tanto no ves la enfermedad, y entonces como no ves la enfermedad no ves la necesidad,
y como no ves la necesidad, pues te puedes ahorrar el ponerle la vacuna a tu hijo porque probablemente es muy raro que la vaya a pillar. Pero ese tipo de acercamientos ha demostrado en países donde se ha hecho de forma mayoritaria que ha rebrotado la enfermedad. ¿Vale? El sarampión está rebrotando en varios países europeos. ¿Vale? Y el sarampión se muere en los niños. Yo he visto en mis inicios de residencia, teníamos una sala, una ala del hospital clínico dedicada a sarampión. Y ahí se morían niños, ¿eh? O sea, que, es decir, que todas las movimientos antivacunas, yo entiendo que las vacunas cada vez tienen que ser más seguras, más efectivas, más controladas, con estudios post-comercialización potentes, pero la línea de que la vacuna es el mejor tratamiento para una enfermedad, eso es indiscutible. ¿Y por qué hi ha unes vacunes obligatòries i altres opcionals? Bueno, ahí entras dentro de un tema de salud pública y de recursos, claro, porque en principio las vacunas que se comercializan han pasado una serie de controles que demuestran que son efectivas, que son seguras y que son útiles. El problema es, como siempre, que tú tienes una serie de recursos que son limitados y tienes que aplicar los recursos que tienes, darles, digamos, el máximo rendimiento. Y si son limitados, pues habrán cosas que podrás hacer y otras cosas que no podrás hacer. Lo cual no quiere decir que sean malas. Pero si no te llegan los recursos, pues no te llegan los recursos. El plan de vacunas se ha ido ampliando y las madres ya lo sabéis, que cada año parece que ahora han puesto una nueva, ahora han puesto tal, ahora han puesto una de recuerdo a tal edad. Ahora tenemos que llevarlo a los 11 años que ha salido la cuatrivalente de meningitis y la tenemos que poner. Pues todo eso son avances que está haciendo la salud pública de forma progresiva. ¿Durante esta pandemia se ha respetado este calendario de vacunación? Vamos a ver, como el desplazamiento a los centros de salud y todo eso tenía que estar limitado a lo mínimo, en principio se han priorizado todas las vacunas del primer año, ¿vale? Porque la primovacunación, es decir, las primeras dosis que te ponen de la vacuna, son las más efectivas. Las otras, normalmente, cuando hacemos repetición, es para reforzar esa defensa y que dure muchos más años. Pero lo importante era, digamos, las primeras dosis. Las primeras dosis de las más importantes se reciben a lo largo del primer año. A més, esta nova fase també poquet a poquet tornem a l'activitat en l'hospital. Com es prepareu? I les pares es pregunten, els pares i mares, si podem anar ja a les especialitats. No, la consulta externa de l'hospital, hoy por hoy, porque a lo mejor mañana cambia, pero hoy por hoy la consulta externa está cerrada. ¿Vale? Y todas las programaciones que habían en principio están anuladas. Lo que estamos haciendo es todas las personas que estaban programadas se les llama por teléfono, ¿vale? Se intenta hacer una consulta telefónica para solucionarlo, si se puede. Si no se puede, se les da una nueva cita. Y si es imprescindible verlos, porque hay casos que efectivamente es preciso verlos, pues entonces ya se les da una cita para ir a la consulta externa, pero digamos ya con cita previa. Y solo para ese paciente, sin unirse a otros pacientes, en un día especial, a una hora especial, separando los pacientes más de media hora, con lo cual, decir, prácticamente es entrar, ves al paciente, le das lo que tengas que darle y se va a su casa. Ya per últim, si vol donar un consell per als pares i mares per a esta nova fase. Bueno, pues paciencia, porque va para largo, ¿vale? Tenemos por delante unos meses que a lo mejor en verano pues a lo mejor tenemos suerte y el ambiente nos ayuda a que esto no se desborde, pero tampoco eso está claro, que el calor, vamos a ver, la mayoría de los del calor intenso y ambientes, por ejemplo, muy secos, no, a veces no, bueno, depende del virus, puede ser húmedo o seco, pero bueno, el calor intenso, sobre todo la radiación solar, que es ultravioleta, que también esteriliza, pues nos ayuda a que los virus sobrevivan menos en el entorno, ¿vale? Pero este virus parece especialmente pejiguero en ese aspecto porque aguanta más de lo que parece, ¿vale? Entonces al final este verano vamos a seguir teniendo coronavirus. El problema lo vamos a tener probablemente en otoño del año que viene. Y para eso tenemos que seguir manteniendo todas las medidas de aislamiento que hemos dicho, la mascarilla sobre todo, durante todo este año. O sea, que nadie se haga la idea de que en dos meses vamos a estar ya fantástico. Probablemente tendremos que seguir haciendo lo mismo. Y luego, yo hay una cosa que me da un poco de miedo y es qué va a pasar cuando coincidan la gripe, la epidemia gripal, con la epidemia de coronavirus, ¿vale?
Por lo tanto, este año, si todos los años es importante vacunarse la gripe, probablemente este año sea fundamental. Y yo supongo que se harán planes especiales incluso para ampliar la edad de la gripe, porque a nivel de sistema sanitario yo creo que eso nos podría hacer sufrir, porque la vacuna hasta el año que viene no la vamos a tener, con lo cual vamos a tener que pasar este año como podamos. Y bueno, nada más, que tengan cuidado con los abuelitos, porque ellos sí que lo van a pasar mal, y que nos ayuden a todos los sanitarios, porque la verdad es que los sanitarios, esta epidemia la estamos viviendo con especial estrés, y que piense la gente que al final tomar medidas de protección no solo es útil para ellos, sino que es útil también para nosotros, para que nosotros no pongamos en riesgo ni a nuestra familia, ni a nuestro entorno, ni a nuestros compañeros, ¿vale? Que eso yo creo que la gente tiene que estar concienciada, porque parece que nos han dado permiso y ya, ala, barra libre para todos. Por ejemplo, ayer yo salgo hoy de guardia y ayer casi veríamos tanto niños enfermos como niños con traumatismos. Porque no me explico que digan, venga, ya pueden salir los niños. Y lo que más he visto por ahí son niños con patinete, con bicicleta, con patines, con skates, con todo. Y creo que de eso es un 10% con casco, con muñequeras y con todo. Con lo cual, ayer traumatismos craneoencefálicos, caídas con que si me partió la ceja. Entonces, eso también es otro consejo. Si antes salías con la bicicleta, con el nene, con el casco, pues ahora también te toca ir con el casco, que lleve mascarilla. O sea, que lleve mascarilla no le va a proteger la cabeza, ¿vale? Entonces, ese es otro consejo que me gustaría dar, porque eso también lo estamos viendo bastante, ¿vale? Y que tengan paciencia, porque no, a nivel, desde luego, a nivel de sistema sanitario, aquí en Gandía yo creo que se han hecho las cosas bien, por eso estamos como estamos, y hay capacidad de respuesta, y yo creo que hay una organización ya bastante madura para que si las cosas se empeoran un poco, pues podamos tener bastante respuesta como para volverlo, digamos, a controlar. Entonces, al final es responsabilidad individual fundamental y pensar que sí, que nosotros estamos ahí detrás, pero que necesitamos la ayuda de la gente. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, doctor, i des d'ací la nostra enhorabona a tots els sanitaris que estan treballant per nosaltres. I bé, a tots vostès, com m'han sentit, molta precaució encara i paciència. Ara anem a parlar amb la regidora de Sanitat, Lidovina Gil, que es contarà com hem d'actuar en esta primera fase, perquè encara hi ha molts dubtes. Lidovina, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Comencem amb una bona notícia, Gandia està en la fase 1. Doncs sí, estem molt contents, d'alguna manera que pensem que això és un premi al treball ben fet, sobretot per part del Departament de Sanitat i sobretot per l'hospital, per salut pública, atenció primària, també les residències i també per tots els ciutadans, tots els voluntaris i la col·laboració que hem tingut d'altres entitats o associacions o sponsors, no?, que entre tots hem fet possible pues, que tingueren aquesta xifra i que pogueren passar a la fase 1. I també un tema molt important per a mi que és que l'alegria de que no hem tingut molta gent contagiada i que hem tingut molta gent que s'ha curat. I per tant, això crec que és el més important, al final, són les vides de les persones. Este programa està dedicat especialment als pares i mares i des del de, bueno, xiquets van ser els xiquets dels primers en eixir. Des de l'Ajuntament s'han repartit milers de màscares, no? Quin tipus de màscares són? Bueno, pues jo m'he ficat avui una de les que hem repartit, És una mascareta que estan fetes en tres capes, perquè siguin molt segures, tenen un 100% de polipropilè i després també de un 80% també de material sintètic. Això fa que siga molt segura, com heu dit, perquè porta també polièster incorporat. I són, lo important és que són reutilitzables, que es pot llevar a casa, en 8 parts d'àvies i 2 de lleixiu, i també, en aquest cas, es pot posar a la rentadora a 60 graus sense cap problema. Per tant, que són molt segures per a tots els xiquets i les xiquetes. La idea és que, sabeu, van començar protegint els més vulnerables, també després, gràcies a la col·laboració de Mascaries a Gogó, Vic i Food, van començar la gent gran, i després l'Ajuntament van decidir, sobretot, al portar l'àrea
d'infància, que havíem d'anar un pas també més enllà i també dotar a tots els xiquets i les xiquetes d'aquestes mascaretes perquè poguessin eixir en seguretat. Per cert, que si hi ha alguna família que el motiu que siga no la rebut, què pot fer? Doncs sí, pot trucar als telèfons de l'Ajuntament, que tenim 295-9400, o al 96-295-9550, i es les portem sense cap problema, que en qualsevol temps, que criden quan vulguin, i en seguida els fem arribar, perquè a vegades pot haver algun fallo, o en aquest moment no estaven a casa, o alguna coseta, no hi ha cap problema, perquè en tenim per aportar-les. Molt bé, bueno, portem 2 dies de la primera fase de desconfinament, i la gent encara té un poquet de dubtes, si vol. Recordem un poquet les mesures de contenció. Bueno, continuen les franges horàries? Sí, efectivament, continuen les franges horàries. Jo volia recalcar sobretot que el que passem a fase 1 no vol dir que tinguem immunitat. Recordar que hem sigut capaços de quedar-nos a casa, hem sigut capaços, no?, d'estar en una quarantena molt important, seguint les normes, i ara no podem trencar-ho, això. Per tant, hem de continuar en aquesta norma, que com tu molt bé dius, és que els horaris de passeig continuen igual. Des de la Conselleria de la Comunitat Valenciana s'està estudiant-se el canviar per aquest horari dels xiquets de 12 a 7 de la vesprada, que fa més calor que si es canviava. Encara no s'ha canviat i, per tant, estem parlant de tram de passeig. O sigui, el passeig és una hora i, per tant, només podem venir a aquest horari i anar a passejar. El que sí que podem és sortir a una terrassa o sortir a un comerç. Això sí que no tenim horari controlat. O sigui, que si ens anem a una terrassa, ens assentem, sempre mantenint les normes. Per exemple, en aquella part d'allí no estarem mantenint les normes. O sigui, si ara mirem allà, realment no estan mantenint la distància de seguretat, ara que estem parlant de 2 metres. Tal. Si són família, poden estar en menys distància perquè són familiars, però haurien de portar mascareta. Però l'important és que hem de continuar, si estem en una cafeteria, mantenint la distància. Vale? 10 persones poden estar juntes, com sabeu, i més si són famílies, poden ser a partir de 10. Però 10 persones que no siguin famílies han de mantenir la distància dels 2 metres, inclús en cafeteria. Els xiquets també poden participar en aquestes reunions de 10 persones, no? Efectivament, els xiquets poden participar. Què passa? Que és molt complicat, com diu, perquè, clar, un xiquet, com li fas dir-li que tenen a mantenir la distància en l'amiguet de 2 metres? Per tant, jo en aquests primers moments pues, recomanaria pues, doncs que no, per aquesta reunió. O sigui, no està prohibit, es poden fer, però és molt difícil mantenir la distància en aquest tema. Una altra cosa és que els xiquets estiguin en el patinet i el patí tot el temps mantingui la distància en un patinet, o estiguin en patins i que no s'acosten uns als altres, però és complicat no mantenir la distància. Després és important usar la mascareta. La mascareta encara no s'ha ficat obligatòria, però jo soc de les persones que més defensa l'ús de la mascareta, perquè en aquest moment ens preveu de poder contagiar algú i també de poder contagiar-nos, sobretot quan no mantenim les distàncies de seguretat i no mantenim les normatives que tenim per als xiquets. També, no sé, per als xiquets, la normativa ens marca encara que recomanem que sabeu que quan isguen els xiquets, pues, bueno, procurem posar-los la mascareta, lligar-nos el moño, vale? Hem de tindre en compte mantenir la distància sempre social, en la família poden anar junts, però després, quan tornem a casa, de recordar, pues, quan llevem la mascareta, llevar-nos les mans, en seguida hem de canviar-nos la roba, pues, hem de deixar les sabates fora, apartades, vale? Per després netejar-les una miqueta de lliula sola, vale? I després ja podem tornar a jugar i tornar-nos a rentar les mans. O sea, sobretot el rentar-se les mans és superimportant. Quan antes d'eixir, ficamos, quan eixim i quan tornem, de seguida les mans, de seguida rentar-nos, de seguida sí, podem canviar-nos la roba molt més millor i les sabates, sobretot, fora. També és important recordar, si, i els pares i mares s'ho pregunten, si els xiquets poden visitar ja els iaios. Efectivament, ja podem visitar els iaios i també podem anar si tenim una segona residència a la platja. Estem parlant que el passeig és una hora. Però si tenim el iaio a la platja o tenim un altre lloc, podem anar fora d'aquesta hora, anar a visitar i podem estar en ells. Vale? Sempre que recomanem mantenir també la distància social. O sea, no és, en la família no és prescindible, o sea, no és necessari en família, es parla. Però quan anem de fora, sí, que hem de mantenir-la per si de cas. Vale? O sea, que he vist alguna foto d'abraçant els iaios, no?, quan arriben, però en aquest moment, quan venim de fora,
Vale, pues no és recomanable, vale? Sí que, ara, si vivim dintre del mateix nucli familiar, estem a la mateixa casa tots, sí, perquè hem estat convivint i no aportem res de fora, però si no estem a la mateixa casa, pues jo evitaria sempre mantenir aquesta distància social, és imprescindible, uns quants dies més, uns quants 15 dies més, i jo crec que ja si podem passar a una altra fase ja serà diferent, però en aquests moments sí que soc jo en el tema que ja paga la pena previndre, val? Perquè les persones majors són molt vulnerables, val? I els xiquets menuts, i sobretot, són molt asimptomàtics, solen no tindre símptomes i a vegades portar-lo, mantens el coronavirus, i per tant és molt important aquestes mesures. Altra novetat també és respecte a la mobilitat. En principi ja podem manejar-nos un poquet pel departament de salut, de l'àrea de salut, però per exemple podem agarrar el cotxe i anar en la família a la platja a passejar. No podem anar a passejar perquè tenim una hora. Bueno, si anem en una hora en el cotxe, el miro i tornem, és molt justet. Per tant, sí que podem, en canvi, claro, està un poquet així complicat, podem anar a una terrassa a la platja. O sea, en l'hora del paseo no, però sí que és veritat que podem anar a una terrassa o podem anar a un restaurant que ens servís en el menjar en la distància que pertoca, en mantells desechables, en culleres desechables, no compartir, en aquest cas, les amanides. O sea, sempre hem de tornar a aquells hàbits que teníem fa molts anys, quan érem menuda, mateix que no podies picar en l'amanida d'un altre, o sea, tota una sèrie de... Això, hem de tornar a això. Vale, però sí que podem anar a la platja, i si tenim una segona residència també a una casa, podem pernoctar en aquesta casa i podem ir al carrer allí, podem anar a una cafeteria, podem anar a un lloc. Però en realitat, en l'hora del passeig, no ens donaria temps, quasi una hora, pues, tenia que anar molt a pressa a la platja i tornar-nos en correguents. Però sí, en la resta d'horari, que és l'horari de cafeteries o de comerç. No sé quanta gent ha complit les normes, podem dir que en general més o menys no, la gent s'ha comportat, però sí que hem vist casos de persones que passegen en la franja que no li toca, famílies que van totes en grup i els xiquets juguen en altres xiquets. Podem tindre un rebrot? Pues sí, jo la veritat, ahir estava preocupada, no? Perquè, mireu, hem tingut un increment ara de 5 casos, que no siga des d'ahir que van tindre resultats. 5 casos no vol dir només que 5 persones, sinó que vol dir en el voltant de 6 persones, perquè a partir d'ara, sabeu que tornar des de Salut Pública, el que estem fent és, quan hi ha un cas, mirar tot l'entorn i assegurar-nos que tot l'entorn o bé se queda a casa, o bé se mira o se li controla si tenen símptomes. Per tant, que podem multiplicar sense voler aquestes 5 persones. Per tant, en aquest moment, mare, si no seguim les mesures, si estem fent, des de que tornem, sobretot, tornem a ajuntar-nos així, sense mantenir les distàncies, sense tindre la mascareta, podem tornar molt ràpidament. O sigui, és molt important la distància social, és importantíssima. El rentar-se les mans, n'hi ha algunes mesures que són bàsiques. Si podem portar la mascareta, és important. Això anem a treballar una campanya, després comentaré, però l'important és, sobretot, mantenir aquest distanciament social. Avui ja ens sentem en una campanya als mitjans de comunicació recordant, perquè hi havia molta gent jove, vale, que estaven tot un grupet, de 15 o 20, i això no pot ser, no es pot ser. Pots estar, però en la distància social. Vale, no podem estar tots en un grupet ahí, tots junts. Per tant, i això és superbàsic per evitar que tornar enrere. O sigui, hem fet un gran esforç, jo crec, quedant-nos a casa, hem seguit les mesures. Ara no anem a estropejar-ho, però una setmana. O sigui, és important mateix, seguir en aquestes mesures, per això tan important que jo recalque, sobretot el tema de la distància social, el tema, sobretot, del contacte, el tema de rentar-se moltíssim les mans, molta cura en aquests temes, que és molt important. I sobretot la gent jove, que pensa que com no són una població d'alt risc, jo crec que això s'ho han deixat una miqueta. I no, perquè hi ha gent jove ingressada i gent jove que ha faltat. Con lo cual, hem de tenir en compte el mateix que agafar el coronavirus no és una broma, és un virus molt, molt fort, molt, molt dur i molt difícil de llevar. A partir d'ara, quines mesures prendrà el Departament de Sanitat? Molt bé, doncs estem treballant, com dic, avui ja sabem una campanya en Falques, en el mitjà de comunicació, recordant les mesures. Un altre dels temes que ara anem a treballar, estem treballant ja en una xapa que anem a repartir per als xiquets també, que es diu una campanya que es diu Jo em llave les mans i tu, vale? I ara mateix estem repartint en un díptic en el que estan les instruccions del tema de les mesures higièniques, està també com ficar-me la mascareta,
com ficar-nos els guants i com llevar-nos-los i totes les recomanacions que n'hi ha en el tema també de comerç. També al mateix temps es repartirà tota aquesta campanya i tornarem a donar aquesta mascareta, és la que hem repartit als domicilis, i ara tenim unes altres mascaretes que hem fet supercuques, vaig ensenyar-vos-la, que bueno, les nostres costureres estan sempre treballant, i aquesta també és una mascareta que repartirem al carrer, quan ficarem en els mercadillos, també ficarem també en espais, per exemple, la plaça del Prado, en espais del carrer Major de molt de trànsit, una xocoteta paradeta, i donarem aquesta mascarilla, donarem en aquest cas també la el que és el trític, i també donarem per a la gent també mascareta també reutilitzable. Nosaltres, que s'han confeccionat per part de l'Ajuntament de Gandia, que aquestes també les repartirem per a que el màxim de persones puguen tindre mascaretes. És en aquesta línia i també repartirem les que ens han quedat de la campanya, també de les que porten els dos logos de lo que seria el Consell de la Infància, que han sigut tan amables ells de pensar en aquestes mascaretes per a tots els xiquets i xiquetes. Molt bé, ja per a finalitzar, quin missatge hem de donar a la ciutadania? Imagina que encara de precaució. Efectivament, jo crec que és molt important la col·laboració ciutadana. Això ho podem treure endavant si tots col·laborem. Si tots pensem mateix que nosaltres, fent i prenent aquestes mesures de contenció, anem a fer que això no vagi endavant. Jo crec que el més important és això, pensar com a ciutadans que hem de protegir els altres, que al mateix temps que ens protegim. I per tant, el que he dit abans, sobretot, no vol dir fase primera, no vol dir, bueno, jo hago lo que me da la gana, mateix ja s'ha acabat això, ja podem anar a tots els puestos, ja podem anar als bars, no. Continuem amb les mateixes mesures, molt important, el distanciament, sobretot importantíssim, si podem usar la mascareta, utilitzem-la, ja heu vist en altres països, mateix, que Xina, quan se va acabar això, tota la gent portava mascareta, el tema de la prevenció, rentar-nos moltíssim les mans, i si tenim qualsevol símptoma, de seguida, aïllar-nos i cridar els telèfons, com sempre que ja conegueix, tant o atenció primària o els telèfons que hem estat tots aquests dies utilitzant. I bueno, solament això, recomanar de nou i recordar-los que mantinguem aquestes mesures i jo crec que podem treure endavant com hem fet en aquesta primera fase. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, esperem que tot continuï com fins ara i anem superant fase a fase. Moltes gràcies. Fins així un nou programa de En Bones Mans. Com han sentit, encara molta precaució i guardar totes les mesures de prevenció. Els esperem d'ací 2 setmanes. Recorden que tenen un número de WhatsApp on poden enviar les seues preguntes. Moltes gràcies per la seva atenció.